tal amigos de Xochimilco? ¿Cómo están? Bienvenidos a la novena sesión del taller Respira Xochimilco. Ya se encuentran con nosotros nuestros especialistas Ingrid Ibarra y el doctor Hilarión Vázquez. Recuerden ir preparando sus preguntas para la ronda de preguntas y respuestas. Les damos la bienvenida también a nuestros invitados y comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, vecinos de Xochimilco. Les damos la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con, con temas de rehabilitación pulmonar. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la participación de la licenciada Ruth Becerril, en la cual nos va a presentar el, un método. Hay protocolos, hay pro técnicas. En este caso, vamos a hablar, va a hablar sobre cómo puede utilizarse. El yoga para ayudarnos a mejorar nuestro sistema inmunológico. El segundo tema, a cargo del doctor Darío, nos va a presentar el método Feldenkrais: es cómo aprender a sentir nuestro cuerpo y cómo aprender a canalizarlo para un bienestar. Entonces, eh, quedan con ustedes, esperemos que disfruten y que haya muchas preguntas porque hay que tomar en cuenta que esto nos puede ayudar para mejorar todavía nuestra rehabilitación pulmonar. pues quedan con ustedes. bienvenidos. una sesión más. en esta ocasión estoy muy contenta de venir a platicar con ustedes eh, alguna técnica de las que a mí me han ayudado uh -huh. en la práctica con mis alumnos, uh -huh. con mis pacientes. Uh -huh. Eh, practicar esto, créanme que les va a dar una mayor sensibilidad acerca de sus cuerpos. Entonces, comenzamos, por favor, primer diapositiva. Créanme que a veces en la práctica, en la vida diaria, nosotros vamos todo el tiempo corriendo, aquí, allá. Esta pandemia nos detuvo, nos hizo hacer un alto total. Y a pesar de estar en alto total, nuestra cabeza, nuestro cuerpo sigue trabajando todo el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando después de toda esta experiencia eh, muchos de nosotros experimentamos el contagio? ¿Y qué pasó durante ese momento? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasa ahora? Platicaba con una amiga y me decía, una psicóloga, y me decía que actualmente uno de los temas que ella está tratando es que los médicos están preocupados porque muchos de los, bueno, los medicamentos que están ocupando ya no están surtiendo efecto. ¿Por qué? Porque los pacientes están teniendo experiencias de miedo, de estrés, de ansiedad. ¿Y esto qué crees que hace? Pues pone alerta al sistema. Y entonces, cuando estás en una situación de peligro, ¿qué pasa? Ah, pues entonces el sistema empieza a apagar eh, lo que no necesita, las funciones que no necesita, y prende las de peligro, peligro. Entonces, uno de estos sistemas es nuestro sistema inmunológico. Ante una situación de peligro, se apaga. Y este sistema inmunológico es el... Eh, responsable de salvaguardarnos de virus y bacterias. Entonces, imagínate, si todo el tiempo te sientes en una situación de estrés o de miedo, ¿cómo está ese sistema inmunológico? Pues apagado precisamente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ah, pues el día de hoy vamos a activar ese sistema inmunológico. ¿Y cómo? Vamos a relajar nuestro sistema nervioso. Durante todas estas sesiones, eh, que hemos ido siguiendo. Aquí se ha hablado mucho de respirar, de movimiento. Sin embargo, esta parte tan importante que también es parte de nosotros y de nuestro cuerpo, que es estas emociones, juegan un papel importante. Entonces, si tú te ves ahí en la diapositiva, es una posición que es una postura de yoga, que es la vaca. Entonces, si te das cuenta, es en cuatro puntos. Te voy a invitar a que hagas un espacio ahí junto a la cama, en el comedor o donde tengas un espacio nada más para que te pongas en cuatro puntos, para que puedas experimentar y te voy a ir guiando. Entonces, te voy a pedir que en cuatro puntos coloques bien la palma de tus manos y las rodillas. Si es necesario, te puedes poner un cojín. Si quieres intentarlo de pie, puedes ponerte detrás de una silla. La intención es que conectes con tu respiración. Como aquí se ha dicho, hemos hablado mucho, la doctora Ingrid ha hablado mucho acerca de esta parte de respirar. Y respirar, tú sabes que estás vivo y respiras porque aquí estás presente. Sin embargo, imagina que pudieras llevar esa respiración, esa intención al lugar que tu cuerpo lo necesita, como en este caso tus pulmones, o en el caso de un, una molestia o un dolor en una pierna o en un brazo o en la espalda, o en todo el cuerpo. A mí me gusta más la idea de conscientemente colocar en esta cabecita esta intención, tomar aire, tomar la vida, porque eso es respirar, tomar la vida. ¿Qué crees que es lo que haces cuando naces? Cuando nacemos, lo primero que hacen es, del agua donde venimos, llegamos al oxígeno, al aire, a la vida. Y entonces lo que haces es, sacas un, un, un suspiro, un respiro. Y tomas la vida. Eso es lo que hoy vamos a hacer, tomar la vida. Por un momento soltar las preocupaciones. Si hemos pasado por la experiencia y estamos aquí presentes, es porque nos corresponde estar todavía en este espacio de la tierra. Entonces siéntete agradecido, siéntete feliz y por unos instantes practiquemos. Entonces, creo que ya, tienes, ya tuviste oportunidad de ponerte en cuatro puntos. Si observas tu columna debido a las experiencias, va a estar un poco dura, como atrofiada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar aire por la nariz, como lo han visto aquí por muchas sesiones, trata de expandir tu corazón, trata de abrir ese espacio de las emociones, de darle cabida al gozo, a pesar de la experiencia que estamos pasando, créanme cabe este gozo. ¿Por qué? Porque estamos respirando y estamos vivos. Entonces, te voy a pedir que abras el corazón mientras tomas una inspiración. Entonces, inhala profundo y cuando exhales, llevas tu cadera hacia atrás. ¿Puede pasarme ahí la siguiente diapositiva para mostrar la siguiente figura? Hasta llegar al piso, tu cadera va hacia los talones. Sí. Si por alguna razón de que has estado un poco movimiento, te cuesta trabajo. Por favor, te pido que no forces a tu cuerpo. Donde este cuerpo te permita, ahí solamente. Entonces, repetimos, inhala profundo, abres corazón, diriges en tu pensamiento a dónde quieres que vaya ese oxígeno. ¿A tus pulmones, a la planta de tus pies, que recorra todo tu cuerpo? Tú lo decides. Entonces, inhala profundo, abres, llevas tu cadera hacia atrás. Hasta sentarte sobre tus talones y regresas nuevamente. Y una vez más, inhala profundo, abres corazón. Acuérdate que la acción de abrir el corazón, lo que te da no solo es apertura en el pecho, sino también en las emociones. Te permite ir explorando cómo me siento el día de hoy. Estoy triste, estoy cansado, estoy frustrado, estoy feliz, estoy agradecido, estoy ¿cómo estoy? Entonces, una vez más, y esta vez te voy a pedir que inhales en tres tiempos. Cuenta aquí, tres, del uno al tres. Inhala, uno, dos, tres. Y exhala en tres, uno, dos, tres. Este movimiento te va a permitir llevar no solo eh, espacio entre tus vértebras, sino dirigir con toda la intención a donde tú ocupes ese oxígeno, esa vida que estás tomando. Ahí, junto a la imagen, después de este primer ejercicio, ves que hay un vuelco, una flexión hacia el frente. Y lo mismo, te voy a pedir esta vez, bueno, ahí nuestra imagen va hasta el piso, como tú lo puedes ver, seguramente en este momento que nuestro cuerpo tiene poca movilidad o que hemos estado practicando. Vas a doblar las rodillas. Con tus rodillas dobladas vas a colocar manos sobre tus muslos. Y entonces al momento de inhalar vas a llevar tus brazos hacia arriba. Y al momento de exhalar, manos sobre las piernas y sueltas cabeza y todo el aire. Inhala profundo, brazos hasta arriba. Exhala y bajas manos a tus muslos y sueltas cabeza y todo el aire. Y una vez más inhala profundo y al exhalar bajas manos, cabeza, todo hacia el piso. Una vez que este movimiento comienza a eh, hacer espacio en tu cuerpo, vas a empezar a sentir esta relajación, este espacio más amable de tu cuerpo, este espacio donde vas a ir soltando todo eso que sientes y que tal vez no has querido pues contarle a nadie para no preocupar a la familia. Hay muchas veces que vivimos las cosas solo para nosotros para no preocupar a los demás. Entonces, si puedes hacer algo para ti para estar mejor sin necesidad de preocupar a los demás, es esto. Es hacerte muy consciente de tu respiración, de cómo llevas este, esta vida hacia tu cuerpo, de cómo llevas y diriges hacia la intención que tú necesitas hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Después de llevar varias veces estas respiraciones y este movimiento que es muy sencillo, muy simple, te voy a pedir que por unos instantes te recuestes. Puedes recostarte sobre la cama, puedes recostarte... Sobre eh, un tapete en el piso, puedes recostarte en el sofá. Donde tú estés en este momento, te pido que intentes recostarte. Y lo más importante de este espacio que te vas a dar va a ser sentir. Al momento de tomar aire, siente cómo entra a tu cuerpo. Llévalo hasta la planta de tus pies. Si es posible, cierra tus ojos, porque los ojos cerrados te conectan con lo que es aquí dentro. Cuando abrimos los ojos, estamos mirando al techo, al cielo, a lo que hay a nuestro alrededor y eso nos distrae de lo que en esencia hay dentro. Entonces, hoy este espacio es de ti, para ti. Entonces, recostado, toma ese esa vida y permite que vaya hasta la planta de tus pies y poco a poco recorre piernas cadera, espalda, brazos, cuello, cabeza. Y al exhalar, permite que haga el mismo recorrido para que en este intercambio de tomar y devolver surja la transformación de todo tu cuerpo. Una vez más, inhala profundo. Ahí recostado, suelta la espalda si hay tensión. Tal vez aquí recostado descubras que has estado teniendo dolor en la espalda y no te habías dado cuenta. O que está muy duros los hombros y tampoco te habías dado cuenta. O que hay muchas ideas en tu cabeza y tampoco te habías dado cuenta. Entonces, date permiso de sentirte, de experimentar cómo es un tiempo y un espacio contigo. Una vez más te voy a pedir que recostado, inhales profundo, abras el corazón, sueltes las manos, sueltes la espalda, tu cadera, tus piernas, tus pies y que permitas que la vida vaya tomando este cuerpo con conciencia. Acuérdate que la conciencia es la que nos va a llevar a caminos diferentes la conciencia, hacerme consciente de qué elijo para mí hoy, me va a dar la posibilidad de crecer, de crear nuevas realidades. Siempre decimos, si lo crees, lo creas. Y es verdad, de verdad. Donde estás poniendo tu atención es justamente lo que tu cuerpo va a experimentar. Entonces pon hoy tu atención en este espacio de apertura, de conexión, de inspiración para ti, para tomar la vida. Y después, si puedes tomarte un tiempo terminando esta charla, terminando el espacio, puedes poner una música suave, volver a recostarte y volver a respirar para sentir cómo está ahora tu cuerpo. Eso lo puedes hacer al final. Ahora sé que estás muy atento escuchando, sé que estás muy atento sintiendo tu cuerpo. Entonces, puedes darte un espacio al finalizar para poder recapitular y decir, es verdad, si estoy vivo, estoy agradecido por estar aquí. Y una vez que tomemos una última respiración, te vas a girar por tu lado derecho en una posición fetal. Todo el mundo reconocemos esta postura, entonces date la oportunidad de girar en esa posición fetal y con esos movimientos permitir que el cuerpo siga relajándose. Cuando tú lo sientas, cuando tú estés preparado, te vas a incorporar con la ayuda de tus manos y tus pies para sentarte primero en donde estás, tal vez en la cama, tal vez en el piso. Y una vez que te hayas incorporado, vas a buscar una silla donde sentarte. Si prefieres el piso, tal vez también sea una buena opción para ti. Sin embargo, una silla es más cómodo. Entonces busca una silla para sentarte y poder conscientemente... Tomar asiento. Asienta las plantas de tus pies. Asienta la cadera en la silla. Y a partir de ese asiento, permite que tu cuerpo crezca. Mira, de tu cintura hacia tus hombros, hay mucho espacio que, por nuestra postura, por nuestra labor diaria, tal vez, o por estar preocupados pensando, está reducido. Entonces, lo que vas a hacer es abrir, aperturar de tu cadera hacia el hombro. Entonces, este espacio a lo largo va a crecer. Permítele crecer. Vas a respirar con la conciencia de crecer. Entonces, desde tus hombros hacia arriba y desde los hombros hacia los extremos. Entonces, la respiración te va a ayudar a hacer espacio. Entonces, ahí sentado en tu silla, inhala profundo, creces los lados de tu torso. Y amplías el espectro de tus hombros. Una vez que estás en este espacio amplio, dispuesto a tomar la vida, lo que vas a hacer va a ser soltar el aire y relajar. Con conciencia. Esta vez lo que quiero es que tu base, tus pies y tu cadera que están sentados te permitan crecer. Entonces, una vez más, inhala profundo. Creces los lados de tu torso, amplías tu corazón, abres ese corazón y exhalas. Y última vez, vuelve a sentar esos pies, esa cadera. Inhala profundo, creces los lados de tu torso, amplías tus hombros y sueltas y relajas. Observa por un momento cómo se siente ahora tu cuerpo, cómo este cuerpo cambió de cuando comenzamos. Cómo tu pensamiento también comenzó a dar espacio a ideas más amables, cómo todo ahora se ve de manera distinta. Permítete sentir eso. Observa, respira, siente. Siente, por favor, diapositiva. Y una vez que te hayas permitido sentir, cómo está transformado este cuerpo, toma nota. Puedes tomar ahí algunas notas de cómo te sientes, de cómo te gustaría sentir o a dónde querrías dirigir tu respiración, a dónde querrías que se pusiera atención en este cuerpo, esa respiración, dónde de manera consciente tú quieres transformar la experiencia que estás viviendo hoy. Diapositiva, por favor. Y sé que aquí hemos hablado no solo de movimiento, no solo de respiración, también de alimentación. Hemos hablado acerca de la importancia de lo que llevas a tu cuerpo para poder experimentar. Esta parte técnica de respirar también tiene que ver con eso. Entonces cuida mucho y una vez más me gustaría compartirte que... La alimentación es una de las bases para tu cuerpo, porque este cuerpo de carne y hueso necesita de dónde allegarse de los nutrientes, de dónde tomar el espacio necesario para poder respirar, para poder expandirse, para poder estar feliz. Entonces sé que lo hemos estado platicando, sin embargo, me gustaría que tomaras mucha mayor conciencia de cómo es alimentar tu cuerpo físicamente, alimentar al corazón. Respirando, alimentar el pensamiento con buenas ideas, alimentar también la experiencia de la vida. Recuerda que aquí estamos para experimentar la vida y que mientras más la experimentemos de maneras felices, nos vamos a ir con la misión cumplida. Si tienes alguna duda, eh, si tienes algún comentario, escríbelo ahí para que al final tengamos oportunidad de responder. Muchas gracias por tu atención. Practícalo. Acuérdense que la práctica es lo que hace al maestro, la práctica es lo que te permite experimentar y crecer y encontrar y diversificar y flexibilizar tu paso por este mundo. Nos vamos a ver muy pronto y bueno, los dejo con el doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Darío Aguirre, yo soy maestro certificado en el método Feldenkrais y quise aprovechar la oportunidad para darles a conocer un poco más de este sistema, eh, que es un sistema de aprendizaje, del cual ya se habló en alguna sesión, en la tercera específicamente, pero me pareció adecuado ampliar para ustedes información y posibilidades de acción. Al respecto de este sistema. ¿Sí podrían poner la diapositiva, por favor? En este sistema realizamos movimientos, pero el hecho de que sean movimientos no quiere decir que es un ejercicio, sino es más bien el movimiento que vamos a ejecutar con el objetivo de que sintamos cómo nos movemos. Dos antes, por favor. Entonces. El, el método Feldenkrais centrado en el proceso de movernos, aprendemos ciertas situaciones, sobre todo de cómo acomodamos nuestro cuerpo, cómo acomodamos eh, la respiración, cómo acomodamos las diferentes partes de nosotros. Eh, nosotros aprovechamos el, la, la ventaja que tenemos en el cerebro de contar con una representación en, de nuestro cuerpo en la cabeza que se llama homúnculo, tiene una parte sensitiva, tiene una parte motriz, eh, que ayudan a que el, nuestro cerebro controle nuestro cuerpo en movimiento. Nosotros a la hora de atender cómo realizamos la acción, fijarnos en cómo hacerla de manera lenta y cómoda, sin despertar precisamente lo que se mencionó previamente en torno a las condiciones de riesgo que nota el cerebro por cuestión evolutiva, logramos que la persona aprenda, que el cerebro aprenda a cambiar los patrones de movimiento. Revisamos, digamos, es una forma de entenderlo, los movimientos detrás de los movimientos o los movimientos que involucran acciones cada vez más complejas o más variaditas. Entonces, vamos a hacer una breve lección. Eh, por favor. Nos va a ayudar la señorita Karina. Este, pueden ustedes acompañarnos en su casa. Lo único que van a necesitar es estar presentes, tomar una silla y, eh, por favor, sin sentarse eh, tocando el respaldo. Es decir, solamente la. Eh, la espalda aquí a una cierta distancia, que estén en la posición más cómoda posible, todo lo que vamos a proponer es a partir de lentitud, suavidad y comodidad. Entonces yo le voy a pedir a la señorita Karina que realice los movimientos, ustedes vayan siguiéndonos allá en, en su casa de manera tranquila. Revisen en este momento cómo está su respiración, qué efecto tuvo incluso lo que elaboraron previamente sobre yoga. Noten dónde inspiran, es decir, qué parte de su cuerpo mueven para inspirar. Con la práctica que han tenido y las propuestas ya pueden mover el abdomen a la hora de inspirar. Noten cómo sacan el aire. Podemos observar que Karina realiza una respiración más bien en la zona pectoral y posteriormente en la zona abdominal. Y entonces ahora ella va a hacer lo siguiente. Por favor, baja la cabeza hacia adelante para acercar la barbilla al pecho y regresa de la manera más lenta y cómoda posible. Y nota si a la hora de hacer este movimiento tan sencillo cambia la respiración. Se hace un poquito más amplia o se hace un poquito más restringida. Si en casa no pueden llegar a tocar con la barbilla el pecho, no lo hagan. Solamente es una idea de a dónde queremos que explore. Exploramos muchos los movimientos. Y para ahí un momento, normalmente no contamos el número de veces que hacemos un movimiento, sino que sean poquitas veces, suavecito y sintiendo. Ahora, por favor, baja tu cabeza, acerca tu barbilla al pecho y allí baja los hombros en dirección del piso directamente sin ir hacia adelante y regresa los hombros, regresa, levanta los hombros de nuevo para como estabas acomodada antes, ahí y ahora levantas la cabeza y vuelve a bajar la cabeza, baja los hombros, Pueden notar cómo ella se encorva en la parte trasera, ¿sí? Y entonces Regresa suave, lento. Siente en qué cambia la respiración a la, a la hora de hacer eso. Es, eh, se, se moviliza más la respiración o se hace menos. Dos veces es suficiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a llevar la cabeza para ir a mirar hacia el techo e ir hacia con la cabeza atrás varias veces, dos, tres veces, suficiente. A donde sea posible y regresas. Hazlo ahora solamente el 50% de lo que puedes hacer. Allá en casa, háganlo igual, solamente una parte de lo que pueden hacer, no todo. Que sientan que está cómodo y siente cómo se afecta tu respiración a la hora de hacer eso. ¿Se eh, hace más amplia o se acorta? Procuren mantener todo el tiempo la respiración de continuo y entonces restringen el movimiento en vez de ampliar el movimiento, que no se sienta esfuerzo. Ahora lleva la cabeza arriba y atrás, y ahora lleva la espalda para que el pecho salga. Y entonces puede ir un poco más atrás, pero regresa la espalda, regresa el, la cabeza. Y vuelve a hacerlo lento, suave. Pongas manos atrás si es necesario, apoyas las manos atrás o en el costado para verificar si eso te da posibilidad de hacerlo mejor. Allá en casa tal vez necesiten tomarse con la silla y regresa. No vayas tanto, menos, 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 sin llegar hasta el extremo. Hazlo ahora, pero nada más el 50%. Una vez más, solo el 50% y nota que la respiración se puede mantener de manera más cómoda menos, menos. regresa a tu punto medio ahí descansamos un momento nota si está cambiando tu respiración y ahora ve hacia adelante baja los hombros después bajas la cabeza bajas los hombros lleva la espalda hacia atrás y después regresas y vas con la cabeza hacia atrás y la espalda hacia adentro para sacar pecho. Y regresa, no vayas tanto, es menos, poquito, poquito. Y vuelve a ir hacia adelante, como uniendo los dos movimientos previamente realizados para comprobar por dónde podemos movernos. Ella se podrá mover, joven, guapa y bella, se mueve mucho, pero allá en casa podría ser que no se puedan mover tanto, no lo hagan tanto como ella. Solamente nos está ayudando a conocer la orientación del movimiento. Y para, llega a tu punto medio y descansa. Dos, tres veces, lo importante es sentir cómo se modifica la respiración. ¿Se ha modificado la respiración? Sí, ella lo siente. Entonces, esa es la idea. Ahora te voy a pedir de favor, gira tu cabeza a tu derecha y regresa para acá, al punto medio, y lleva tu cabeza otra vez a la derecha. Casi nada, y regresa. No está yendo, ella seguro que va y voltea hacia atrás, pero no lo necesita. Ahora, lleva tu cabeza para la derecha y lleva los hombros al mismo tiempo a la derecha, ahí regresa. Fue mucho, podría ella girar bastante, pero lo hacemos poquito, cortito, bonito, para que se sumerja en la comodidad. Te sumerges en la comodidad de hacer el movimiento suave. Para ahí un momento, un descansito breve que el cerebro ocupa para procesar la información que se le ha dado con tan poquito movimiento. Y ahora, gira tu cabeza, gira tus hombros, quédate mirando hacia la derecha, también los hombros, y allí baja tu cabeza varias veces, baja los hombros, encórvate, digamos, de la parte izquierda y regresas. Este movimiento está haciendo que utilice todas sus costillas de una mejor manera, una manera diferente, vuelve a hacerlo, nota cómo respiras, siente cómo movilizas, ya sea pecho, abdomen, la propia zona de la espalda a la hora de respirar y regresa para dos, tres veces, no se necesita más. Ahora vas hacia tu derecha de nuevo, giras tu cabeza, giras tus hombros. Y en esa posición, que no es la máxima que ella puede hacer, viajas hacia atrás con la cabeza, los, la mirada va hacia arriba y no vayas todo lo que puedes, menos, menos de tu capacidad. Nos mantenemos en un área de confort, de literal confort, y regresas. Hazlo un par de veces más a tu ritmo. E incluye meter espalda y sacar pecho en aquella dirección, en aquella diagonal. Y nota cómo se modifica tu respiración, que no se corte y regresa, 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 regresa. No hay que ir al máximo porque se podría cortar la respiración. Regresamos, que no se corte, que sea fluida. Es extraño respirar de esta forma atendiendo la propia respiración. Y para, regresate al medio, sencillito, suave, cómodo. Sin esfuerzo. El esfuerzo se vive como tensiones musculares y lo que queremos es ir bajando el tono muscular al mínimo. Ahora, gira tu cabeza a la izquierda y regresa dos veces más, suave, con tranquilidad. Siente qué ocurre en tu respiración a la hora de mover la cabeza a un lado y al otro. Normalmente no respiramos igual cuando giramos la cabeza. Y sentimos ese pequeño movimiento. Y para ahí, quédate un momento. Y ahora gira hacia la izquierda tu cabeza y después tus hombros, a donde sea fácil, pero no llegues a tu límite. Y regresa. Poquito, chiquito. Si allá en casa tenemos restricción de movimiento, en parte por uh, haber padecido alguna enfermedad, el propio COVID, o porque eh, tenemos tensiones, nos hemos preocupado mucho en, estas, en, estas, eh, en estos meses, en esta pandemia, entonces es probable que tengamos restringido el movimiento, no hay que forzarlo, y para y descansa, descansa poquito. Ella podría más, pero nos está demostrando que quiere aprender y lo hace poquito. Ven otra vez hacia tu izquierda, quédate en la posición hacia la izquierda y hace el proceso de llevar la cabeza adelante, los hombros, encorvas en aquella sección de tu lado derecho y regresas suavemente varias veces. Todavía no vayas hasta, no, te me adelantes, ya sabe para dónde va. Y entonces, está fabuloso, me gusta, pero ven ensayando. Les damos a la persona experiencia de movimiento suave. Variadito, pero suave. A veces rompemos en la secuencia de las lecciones. De hecho, esta lección les va a quedar a ustedes en una presentación que les van a entregar para que la puedan seguir o pueden seguir el video en, en, su, en la página del, de la delegación. Ahora sí, ve hacia levantar la cabeza y extender el pecho hacia adelante. Y nota lo, lo diferente, regresa, regresa. No, es mucho, es mucho. Menos, menos, menos. Que no se corte la respiración. Lleva la mirada incluso hacia arriba y atrás y nota eso en que afecta la respiración. Y que no se te corte. Ya, ella notó que se le corta la respiración y no va más allá. Está respetando. Ahí y ya, poquito más, menos. Ahí ya, con eso es suficiente. Dos, tres veces, regresa al medio, ahí en tranquilidad. De hecho, no giró demasiado hacia su izquierda, giró un pequeño ángulo suficiente para nuestros propósitos. Ahora vuelve a girar hacia la izquierda y realiza los dos movimientos conjuntos. Bajas la cabeza, bajas los hombros en dirección de abajo, regresas los hombros, regresas la cabeza, vas con la cabeza atrás y la espalda entra hacia adelante y regresa, regresa sin forzar, sin forzar. Ajá, y, y juegas todo el trayecto que se pueda, donde sea fácil. Le es, es más fácil ir hacia adelante que hacia atrás, pero ella se detiene porque quiere mantener su respiración tranquila y cómoda. Una vez más, y para ya terminar, cuando llegas atrás, regresas a tu medio y paras. Y descansas ahí. Descansa en tu... Posición que sea tranquila. Estos pequeños descansos que nos tomamos son debido a que el cerebro requiere notar qué estuvo pasando en la lentitud. Lo metemos en esta zona de comodidad, zona de confort, quitamos todos los riesgos y el cerebro va aprendiendo. Ahora, ve, te voy a pedir de favor: bajes tu cabeza, bajas tu, eh, eh, tus hombros, formas tu. Sé aquí, visto desde el costado derecho de ella. Y ahora, en esta posición, ve a girar hacia tu derecha y extiende tu, tu tórax, extiende tu cabeza y ve a ver hacia arriba y a tu derecha, atrás, si se puede, y si no, hasta donde se pueda, y regresas y te encorvas, encórvate bien con ganas, y regresa otra vez para allá extendiendo, cuando vas hacia la derecha y extiende la espalda y regresas, suave, lento, siente cómo se modifica tu respiración y que no se te corte, ensáyalo otra vez. Son ensayos, son pruebas, son experimentos. A ver qué pasa con mi movimiento, qué pasa con mi respiración. La respiración es un movimiento que podemos afortunadamente ejercer un control voluntario como ya lo vieron en sesiones previas eh, y ella se detiene solita porque dice hasta aquí no quiero más ahora ensaya hacer eso mismo de aquel lado pero hacia en esta dirección encórbate primero y entonces vienes hacia esta dirección y te extiendes viendo incluso hacia allá atrás y pero no todo no te quedes ahí te regresas para, no hay que quedarse, ahí voy a llegar más para allá. No, ella regresa y vente para acá, vente para acá otra vez, otra vez. Ensayamos. Ensayamos varias veces de un mismo lado para generar una diferencia en, en el homúnculo, en el registro del cerebro, del cuerpo, para que el, el cerebro tome acciones que de otra forma no tomaría si hiciéramos un lado y otro siempre. No, no registra, es diferente al ejercicio cotidiano que hacemos, que nos enseñan en la escuela o que nos enseñan en, en, en las áreas de fitness, por ejemplo. Es movimiento, es actividad física, pero no es ejercicio propiamente. Eh, ella misma se autorregula, hasta aquí quiero hacerlo, no quiero hacerlo más, está respirando más profundo, solito, sale solito el aire o lo estás haciendo porque te falta, solito. Solito empieza a meter el aire de manera más cómoda. Ahora piensa, vas hacia abajo, baja la cabeza, baja los hombros y ahora desplázate para ir a explorar el movimiento, extendiéndote a la derecha y alarga tu espalda, alarga tu cabeza y regresas para el medio, encorvándote. Y ahora extiéndete hacia tu izquierda. Algo así lo hacíamos también en el teatro, en la escolar, pero diferente. Entonces comprimimos, ella se está comprimiendo, se está haciendo chiquita y después se está haciendo grandota. Y este movimiento alternativo y suave de las costillas nos da la mayor capacidad de poco a poco mejorar la posibilidad en nuestra respiración. Y cuando llegues al medio. Paras y descansas. Y esta es una forma de hacer una lección. La hemos reducido también para el público y para hacerla de manera amena, entretenida y útil a ustedes. Como se les mencionó, el, eh, estará en el, en, el, en el PDF que les van a mandar eh, por correo o por el medio que se los manden. Y entonces pueden practicarlo, ensayarlo y si tienen alguna duda, estaremos dispuestos a a contestar cualquiera de ellas. Muchísimas gracias. Vamos a abrir nuestra sesión de preguntas. Hacemos la invitación a la licenciada Ruth. Por favor. Siéntate, vamos. Paraditos. ¿Preguntas? Muy bien. Perfecto. Vamos a darles un poquito más de tiempo a los invitados que tenemos aquí para que el doctor Darío nos platique un poco más del método Feldenkrais. Lo que vieron ustedes ahorita es una reducción de una certificación que dura aproximadamente entre año y medio, dos años. Sí, se, se están de este, un mes cada seis meses, en total cuatro años. De pero, hecho, o sea, se imparte solamente sí. en un estado de la República, en, en el estado de Colima. Pero quiero que él nos hable de la parte de estar acostado y a aplicar el método ya en una parte de bipedestación con los okay. pacientes. Sí. Eh, la mayor parte de las lecciones que damos, que esto corresponde a la técnica de autoconciencia a través del movimiento, se dan eh, realizando trabajo recostados. A partir de allí, en la posición recostada, en la que el sistema vestibular nota y ya no se va a caer el cuerpo porque literalmente ya está caído, podemos hacer ensayos de movimiento suave, tranquilos, exploratorios, que nos ayudan a ir haciendo cambios. Ahora, hoy decidí que fuera una lección de estar sentado, pero también tenemos lecciones para estar parado. Todo lo que generamos de cambio estando en la posición recostada o en la posición sentada tiene repercusión en la posición bípeda, en la posición de estar de pie y caminando. Eh, es eh, importante y que se puede ejercer de varias formas. Eh, si alguna persona no pudo hacer la lección porque no se podía levantar, puede imaginársela, por ejemplo, me permanezco... Recostada en el piso y en o en la cama, en el piso que no sea frío, que sea una cobija o algo así. Me puedo poner cojines, todos los que sean necesarios para que me sienta en comodidad, Y entonces puedo imaginar que hago la elección. De hecho, actualmente ya está probado que imaginar un movimiento afecta el registro somestésico del cuerpo. Es realmente se ejerce una acción en el sistema. Neurológico. Y entonces a la hora de hacer un trabajo en el suelo, un trabajo sentado, se, se va a repercutir estando parado, pero además tenemos lecciones para ser parados. Son más sabrosonas las que están cuando está uno en el piso porque podemos estar jugando como chiquillos, inclusive, ¿no? Muy bien. Ahora quiero invitar a la licenciada Ruth a que nos platique, aparte de las alteraciones respiratorias, ¿En qué otras alteraciones podemos practicar yoga o incluso estando sanos, qué beneficios nos trae la parte de hacer yoga y combinarlo con nuestras actividades diarias? Por supuesto. Eh, como lo, ya lo vieron, eh, no solo la alimentación es de las cosas que disfruto hacer, sino esta parte de practicar yoga. Y les voy a contar una, un, mi experiencia. Antes de practicar yoga siempre eh, me gustó la natación, entonces yo nadaba, hacía un poco de carrera y etcétera. Y alguien me invitaba y me decía: toma una clase de yoga. Y yo decía: no, es que yoga ¿en qué me puede ayudar? Si yo ya nado, si yo ya corro, si yo ya hago otras cosas. Y el día que me di la oportunidad de probar esta Práctica consciente de, del cuerpo, desde músculos, tendones, ligamentos, respiración, atención, sobre todo. Recuerden que siempre eh, nos gusta estar en el futuro o en el pasado. Lo que ya pasó, lo que va a pasar. Y nos perdemos del regalo del presente. A mí, yo lo que me dio fue eso, el regalo del presente. Imagínate llevar tu respiración a cualquier parte de tu cuerpo para poder moverla con conciencia. El dedo chiquito del pie, y les voy a hacer la invitación, bueno, bueno. quítense un zapato, quítense los calcetines e intenten separar los dedos, así como mis dedos de la mano, los dedos de sus pies. Y se van a dar cuenta que están pegados, que el dedo chiquito del pie ni siquiera se separa del otro dedo. ¿Por qué creen? Porque dentro de los zapatos y eh, al utilizar todo el tiempo... Algo que eso contiene ese pie impide que el movimiento sea libre. Con una respiración consciente, ponla aquí en esta cabeza y dirige tu intención a ese dedo chiquito. Y después de intentar, de varios intentos, eso sí, porque les puedo asegurar que la primera no sale, vas a poder separar el dedo chiquito. ¿Qué crees que hace este dedo chiquito de tu pie? Y de tu mano, por supuesto. También puedes abrir las manos. Pues este dedo chiquito de tu pie lo que hace es activar... Los músculos de tus piernas. Entonces imagínate que tú caminas todo el tiempo dentro del zapato con este dedo chiquito pegado y entonces, ¿qué crees que pasa en toda la estructura? ¿Qué crees que pasa en tus vértebras? Pues que no sienten que tienen una buena base para avanzar. Entonces, yoga es un regalo de verdad de tiempo presente, de conciencia, de movilidad. Uno no necesita ser muy flexible para comenzar a practicar. Uno no necesita pararse de manos, no necesita tampoco pararse de cabeza para sentir los beneficios. Uno necesita tener conciencia de cómo respirar, de cómo colocas cada una de las partes de tu cuerpo, de qué se siente mientras estás haciendo eso. Y créeme que eso es el regalo que te puedes dar de yoga. Te invito a que practiques. Hay muchas clases disponibles en Internet actualmente. Y lo más importante, más allá de querer eh, imitar la práctica de alguien, descubre tu práctica, descubre tu cuerpo, descúbrete a ti mismo. Porque ahí es donde está la clave para ser felices en la vida. Gracias. Muy bien, Muy bien. licenciada Ruth. Tenemos una pregunta para usted. Y dice: Es la pregunta de Alberto. ¿Es posible practicar yoga si aún me siento cansado? Sí, como lo dije actualmente, practicar yoga tiene que ver con esta conciencia, como lo que hicimos ahorita. Practicar yoga más allá de hacer una sana, o sea, de hacer un movimiento, practicar yoga es estar presente. Sí, el cansancio del cuerpo, porque claro que entiendo que esta experiencia de COVID nos ha dejado secuelas. Y yo lo he vivido también aquí con el doctor en este proceso de recuperación, como en un principio no solo el cuerpo estaba cansado, o sea, no tenía movimiento, no tenía fuerza, no tenía eh, de dónde poder eh, reincorporarse. Entonces, créanme, aunque están cansados, intenten solo llevar su respiración conscientemente a esa parte del cuerpo. ¿Dónde siento que me falta? ¿Me duele la cadera? ¿Me duele la cintura? ¿Me duele un hombro? ¿Me duele el cuello? o me duele la cabeza porque incluso eso estos pensamientos que decíamos al principio este estrés post covid este, esta incertidumbre de cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme de y por qué el otro ya se recuperó y yo no y por qué eh, la vida me puso en esta experiencia y por qué y todo eso desgasta no solo físicamente eh, desgasta emocionalmente entonces eh, poner tu mejor intención Alberto poner tu tu actitud ante esta oportunidad de seguir en el mundo puede ayudar. Hacer yoga tiene que ver con conscientemente crear tu realidad. Muy bien. Muchas gracias. gracias, licenciada Ruth. Y creo que esto es importante. Hay ejercicios que hemos mencionado que llevan una gran cantidad de esfuerzo o una gran cantidad de gasto calórico. Pero si ustedes empiezan con posiciones de yoga sencillas o con los ejercicios que hemos mencionado que requieren bajo esfuerzo, por supuesto que aunque se esté cansado, si lo hacen pocas repeticiones con la conciencia de la respiración, con las técnicas de ahorro de energía que estuvimos trabajando, pueden lograr hacer estos ejercicios. Porque si la limitación es la fatiga o estar cansado o que me falte el aire, entonces nunca voy a progresar. Siempre les he dicho, a lo mejor sienten una ligera molestia muscular, pero no es un dolor que me impida hacerlo. Entonces no debe de doler, pero si sí hay ligeras molestias. Entonces ustedes mismos van a aprender a conocer su cuerpo y van a saber que si suben cinco escalones se van a cansar más. A lo mejor hay personas que pueden subir de un nivel a otro sin cansarse, pero cada quien debe de ir dosificando su ejercicio a como yo esté percibiéndolo. La siguiente sesión vamos a hablar de una escala de fatiga, se llama escala de Borg, que es una puntuación del 1 al 10, y ustedes van a conocer a dosificar este nivel de intensidad. Otra pregunta. Eh, Francisco Domínguez nos pregunta, ¿es normal saturar 84-88%? con oxímetro, solo al dormir después de haber sido dado de alta de covid. no es normal. ahí no está hablando de que hay un daño todavía, que hay secuelas. es por eso que es recomendable seguir parte del tratamiento. cuando uno le da una, una infección, un cuadro de neumonía a nivel pulmonar, el tiempo para recuperarse a veces desde el punto de vista radiológico pueden pasar hasta seis, ocho meses y aún persisten ahí las lesiones. Entonces por eso cuando los dan de alta tienen que llevar a cabo un tratamiento, tienen que llevar antiinflamatorios. Yo les recomiendo los esteroides. Los esteroides muchos, muchos médicos, muchos compañeros le tienen miedo, pero se ven a utilizar son maravillosos. Entonces sus esteroides, antiinflamatorios, sus broncodilatadores, su buena alimentación, su oxígeno. Ahí nos está indicando, en la noche desgraciadamente las personas, cuando caemos en sueño profundo, los niveles de oxígeno todavía son menores. Entonces, si tienen una afectación, es obvio que van, van a registrar eh, la saturación por abajo del 90%. Entonces, es importante que sigan con un tratamiento con una rehabilitación para poder mejorar la saturación. ¿De acuerdo? Y aquí es importante también que ustedes detecten de qué lado están saturando menos. Les hablaba en un momento de que cuando están sobre el pulmón más afectado, el pulmón sano trabaja de manera adecuada. Entonces, ahí la saturación puede aumentar. Si están acostados sobre el pulmón sano y está trabajando el pulmón dañado, entonces mi saturación por consecuencia va a bajar. También es importante que revisen si están haciendo apneas del sueño, que es pausar la respiración y en algunas ocasiones hay presencia de ronquidos. Cuando yo ronco, hago esto y suspendo el ingreso de aire. Entonces es muy importante que aquella persona que esté roncando les había aconsejado dormir de lado, nunca boca arriba porque los músculos de la lengua van a alterar más estos ronquidos y van a subir incluso de sonido. Entonces, el último paso para quitar el oxígeno suplementario es al dormir. Incluso hay gente que durante el día puede estar sin oxígeno suplementario, pero en las noches lo requiere. A lo mejor es muy poquita la cantidad, pero es el último instante en que se quite el oxígeno suplementario. Vamos con otra pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuáles serían los beneficios de practicar yoga a personas que tuvieron COVID? Los beneficios de practicar yoga eh, no necesariamente son solo para personas que tuvieron COVID. Como lo hemos mencionado, eh, quien experimentó tener COVID y todos los que estuvieron allegados a esa persona, Estuvieron pasando por niveles de estrés impresionantes. Cambiaron completamente sus vidas. Y eso es lo que nos tiene hoy en esta incertidumbre. Y no me van a dejar mentir. Quien lo experimentó y supo lo que se sintió, sabe que de pronto los acechan estas incertidumbres, estos miedos. Como lo dije, practicar yoga es estar presente, es. Saber que cuando respiras quieres dirigir ese beneficio de expandir a alguna parte de tu cuerpo, en este caso puede ser los pulmones. Sin embargo, así como la afectación eh, tiene, eh, está en los pulmones, está en todo el cuerpo. Este cuerpo es uno solo. Tu pierna no está separado de tu brazo o de tu espalda o del pulmón o de los órganos. Está junto, es todo un sistema que funciona. Entonces, estar presente cada instante de tu existencia para poder... Eh, discernir a dónde quieres llevar esa esa vida que estás tomando al respirar, creo que es muy valioso para quienes experimentaron COVID y para quienes estuvimos alrededor de personas que lo experimentaron. Y en general para todos en esta vida, que si estamos aquí, todavía nos quedan muchas cosas que hacer. Muy bien, muchas gracias, gracias licenciada. Sí. Vamos con otra pregunta que nos dice. ¿Cuántas semanas tengo que hacer los ejercicios? Los ejercicios se tienen que hacer de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente la saturación se mide en reposo. Mi saturación tiene que estar por arriba del 94%. Si es un paciente con un antecedente de enfermedad pulmonar, el doctor Hilario no me dejará mentir, se manejan saturaciones menores desde 88 hasta 90, 92 máximo. Pero si era un paciente sano pulmonarmente anterior a presentar COVID, mi saturación tiene que estar por arriba de 92. Un 93, 94 sería excelente en reposo. ¿De acuerdo? Mi frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Pero es muy importante que ustedes también se monitoricen al esfuerzo. Necesito que al esfuerzo estén saturando también en esos niveles, arriba de 92, entre 93, 96%, porque de nada me sirve saturar bien al reposo cuando yo al esfuerzo, que es subir escaleras, bañarme, vestirme, incluso comer, voy a estar saturando abajo de estos niveles. Entonces, aproximadamente entre... Un mes, dos meses, tienen que estar practicando estos ejercicios, pero cuando ustedes se sientan sin fatiga y que vean que sus niveles de saturación al esfuerzo están arriba del 92%, es momento de dejar los ejercicios más espaciados. Es decir, si antes los hacía diario o seis veces a la semana, ahora los voy a hacer tres o cuatro veces a la semana. Después los voy a hacer dos veces a la semana hasta que logre mantener saturaciones adecuadas al esfuerzo. Y la otra pregunta es, ¿podrían mandarnos un manual de estos ejercicios? Sí, se está trabajando en la edición del manual. Este manual se va a lanzar por parte de la alcaldía. Vamos a hacer el manual de toda la recolección y toda la información que les hemos dado en estas nueve sesiones. Y solo para recordarles que el siguiente jueves vamos a dar por finalizado el curso de Respira Xochimilco. No, Les quiero no, hacer la invitación no. para que estén al pendiente de los próximos cursos que va a haber. Nos vamos a enfocar a poblaciones muy específicas para que ustedes estén contemplando a todo el grupo familiar, es decir, este curso fue para toda la familia porque las personas de COVID se enferman desde jóvenes hasta adultos mayores. Pero vamos a tener cursos especiales para aquellas poblaciones que sean más vulnerables, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, jóvenes. Entonces, necesito que estén al pendiente y que sigan la página de la alcaldía para que puedan estar inscrito dentro de estos cursos. Les hago el agradecimiento a la licenciada y al doctor Darío. Muy valioso su aporte. De verdad, esto se reduce a minutos de presentación, pero la formación de esto lleva años. Cada quien en su área de especialidad, pero esto ha casi 30 años, 40 años de formación y uno nunca acaba de aprender. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto compartir esto con nuestra comunidad, con la alcaldía Xochimilco, y que todo el conocimiento que nosotros hemos generado se quede para ustedes y que sea bien aprovechado. Muchas gracias. gracias. Le doy la palabra gracias. al doctor Hilarión. Sí, nada más para recalcar lo que mencionaba la doctora Ingrid: que algunos pacientes, sobre todo los gorditos, los bronquíticos crónicos, este tipo de pacientes ya saturan por niveles bajos y tienen ya un, un, una etapa ya de, se le puede decir, de adaptación, que pueden tener hasta, hemos encontrado pacientes hasta 85, 80% de saturación y son funcionales porque ya su organismo se adaptó, por eso no quiere decir que estén normales. Entonces, hay que cuidarse. Hay que a comer sano, hay que ejercitarse y hay que tener buena actitud ante la vida. Ese es el mensaje que pues, quisiéramos que la gente le llegara. Que la, para tener una buena salud se requiere mucho sacrificio. Eh, yo puedo calcular que un 99% de la gente no es sana y se me hace demasiado. Entonces necesitamos, sobre todo, todas las personas involucradas en el área de salud. Tenemos que ponernos las pilas, de tratar de ser ejemplares para todos los pacientes. A veces hacemos indicaciones, damos indicaciones y regañamos, pero curiosamente nosotros no las hacemos. Es una invitación para que nos pongamos todas las pilas. Gracias. Muchas gracias. gracias. Les recordamos la retransmisión y también los esperamos aquí el día jueves a la última sesión. Vamos a dar por finalizada este curso y les agradezco a los asistentes a este taller. También les agradezco a toda aquella gente que compartió los videos. Es información valiosa. Hay manuales que están muy cortitos. Aquí es una información integral del paciente. Aprovechen esta información. Sigan compartiendo los videos. Continúen con las medidas de seguridad de sana distancia, siempre usen cubrebocas, por favor, y recuerden, piensa positivo, respira, Xochimilco. Un agradecimiento al doctor Hilarión y a los doctores aquí presentes por darnos gracias. su tiempo. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Uh -huh. Agradecemos la participación del doctor Hilarión Vázquez y la doctora Ingrid Ibarra, así que como de los especialistas invitados. Les recordamos que esta es una iniciativa del alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Como bien dijo la doctora, todos estos ejercicios están disponibles en la página de la Alcaldía Xochimilco para que nos ayuden a compartir. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.